Sí, bueno, això va sortir com una iniciativa, un pot del meu company i jo, que estem estudiant pedagogia, i a base d'un projecte que vàrem fer aquí, vàrem veure que hi havia una sèrie de necessitats bastant greus d'en quant a activitats lúdico-educatives i d'oci per als nens. I vàrem pensar pues, muntar un esplai que podies oferir no només un espai on s'ho passessin bé, sinó que també un poc de el que seria terme educació i relació amb les famílies, i un poc el que és també ampliar les instal·lacions del barri per aprofitar-ho. Bueno, este proyecto se trata un poquito para que los niños de aquí del barrio de Songoleu pues, que se relacionen, pasen una mañana del sábado pues, agradable, ¿no? Sobre todo pues, para que no estén por ahí por la calle, también pues, para quitárselos un poquito encima a su padre, ¿no? Para que se desahoguen un poquito y se jueguen, se diviertan y bueno, que vayan aprendiendo. Fem feina amb tota classe de nens, són de 6 a 12 anys. Ara per l'any que ve intentem ampliar també el que és l'edat per amunt perquè puguin venir també joves. I són tota classe de nens, de tots els orígens i de totes les característiques. Bé, jo per el que he pogut anar mirant aquests dies, sí que veiem que tenen necessitat d'aprofitar el temps i passar el temps lliure, però d'una forma un poc més aprofitosa, més educativa. No només estar al carrer i passar el temps, sinó realment fer una sèrie d'activitats que els puguin aportar alguna cosa. També podríem dir hàbits d'higiene, alimentació, un pot de tot, podríem veure. Però bé, nosaltres ens centrem un poc més a la part aquesta lúdico-educativa i anem ampliant temes. Aquí en Songoleu, en el Club de Playa de Songoleu, soy voluntario hace unos 3 o 4 meses, ¿vale? Pero vengo haciendo voluntariado de más atrás. Bueno chicos, venga, sigamos con el semillero, ¿vale? ¿Habéis metido ya la tierra? Sí, ¿eh? Yo sí. ¿Habéis hecho todos el agujerito abajo? Sí. ¿Eh? Vale. Sí. Una vez que habéis hecho el agujerito, habéis metido sí, la semillita, ¿no? Haciendo sí, el agujero. Sí, la semilla. Vale. Una cosa muy importante con lo que tenéis que acordaros de poner el plástico es poner el plastiquito y ponerlo todos los días a la luz, que no le dé mucho la luz directa del sol y bueno y regarlo todos los días chicos, vale, y todas las mañanas y cuando salga un poquito pues ya lo tenemos listo para sembrar. Vale. Vale, pero ¿dónde voy a sembrarlo? Pues en el huerto. Así si tenemos el huerto, ¿no? Ah, en este. ¿Habéis plantado todos acelgas? Sí. ¿Eh? Vale, nosotros plantamos las acelgas y luego tenemos por ahí tomates, lechugas, puerros, ajos. ¿En las acelgas? Tenemos de todo. Claro, porque es compost. Claro. Se descompone y le da fuerza a la tierra, le da fuerza a la. Sí, sí, sí. Pero huele más. Realment, la zona de Songoleu va ser un poc, en un principi, casualitat, sí, perquè ens vam centrar en una de les zones que podíem ser un treball que tinguien necessitat en aquest aspecte, i llavors, comptant amb aquesta persona que treballa a l'Ajuntament, pues, ens vam començar a ficar dins aquest projecte de desenvolupament de Songoleu, i aquí hem acabat. Bueno, yo empecé a hacer voluntariado porque me interesé en ocupar mi tiempo libre, en hacer cosas buenas, en cierto modo también había como, no estaba aprovechando bien el tiempo, ¿no? Y entonces decidí pues aprovechar el tiempo pues constructivamente y devolviendo algo también a la sociedad, algo que sea bueno para mí y también que pueda aportar yo a los demás. Yo cada día me voy de aquí y te vas plena de energía, porque los niños te omplen de energía, y en segundo pues te sientes bien tú mateix porque vos que puedes ayudar a gente que lo necesita y a la vegada te pasas bien.